¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, madrugadas. Sean bienvenidos una vez más a este programa de la segunda temporada de Arte y Cultura. Estamos desde Montuvia de Manabí, el canal virtual internacional, como siempre con nuestro eslogan, la que llega donde otros no llegan, directo al corazón de ustedes, que es donde siempre nos queremos quedar. Así que agradeciendo a todas las personas que se irán conectando. Además de recordarles que este programa está siendo retransmitido también por YouTube directamente en este momento, así que las personas que tienen pues también el canal de Viviana Zambrano por YouTube podrán verlo tranquilamente desde allí. Además también recordarles que sus mensajes no serán leídos, pero sí serán colocados aquí abajo en pantalla para de esta manera poder tener un conversatorio pues, normal, sin interrupción, con nuestra invitada que tenemos hoy día. Bueno, como ya ven abajo, ya está su nombre colocado allí. Y antes de darle la bienvenida, vamos a leer un poco también de ella. Ella se llama Lorgia Verania Zambrano Vélez, ya con el apellido dicen de dónde es. Ella nació un 26 de mayo de 1971 en la parroquia Eloy Alfaro del Cantón Choni. Ella es cantante y compositora. Su experiencia pues ha sido ganadora del primer lugar del Festival de Música Nacional Irfeyal de capítulo de Manabí. También ha tenido en la ULEAN del Conservatorio de Música el lanzamiento de su CD Para Ti Padre con 12 temas, es un cover. También fue finalista con la canción inédita Acompáñame María, autora de ella, de su puño y letra, donde dice que cantar es orar dos veces en Guayaquil, Catedral en Metropolitana. También ha hecho obras musicales y teatrales en el Museo Centro Cultural de Manta. Tiene 3 temas inéditos, Madre Mía, Cosecha Dorada y Ven Jesús. Ha participado también en fiestas patronales de la parroquia San Lorenzo y también en el concurso musical del programa Raíces Culturales de mi Tierra en Jipijapa. Jipijapa es un cantón de la provincia de Manabí. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida aquí a Lorgia Verania Zambrano. Bienvenida, mi estimada Lorgia. Primeramente, antes de tu saludo, agradecerte por permitirnos hoy día conocerte a las personas porque no tenemos el conocimiento de toda esa trayectoria que tienes tú y sobre todo, pues también ese arte que lo llevas pues ya en la sangre contigo. Así que bienvenida y bueno, adelante con tu saludo. Muchas gracias. Muy buenas tardes para mí que estoy acá en Ecuador, en Manabí, y bueno, para los hermanos y amigos de todo el planeta donde estén, pues feliz de estar aquí con esta gran amiga, con esta gran mujer que me identifico mucho por lo que hacemos con la cultura y agradecida de verdad por haberme invitado a esa tarde de culturalidad, de interculturalidad, y puedo decir muchísimas cosas, pero en sí, agradecida, bendecida y de verdad feliz de estar aquí esta tarde para compartir con ustedes pues lo maravilloso de nuestra cultura manabita, de las canciones, de nuestras costumbres. Gracias. Exactamente. No, gracias, al contrario, gracias a ti, Lorgia. Como dices tú, de costumbres. Hoy día, pues, me encanta verte vestida con ese sombrero que nos identifica a los manabitas y ese traje que también es parte de nuestras raíces, de nuestra cultura. A ver, eso. Eso es lo que identifica a la Montuvia manabita. Miren, aquí tenemos también una modelo que... hermoso, hermoso los colores, todo lo que representa a nuestra cultura de Manabí, sobre todo el reflejo de esos colores vivos de la Montuvia manabita. Veía, mientras estaba leyendo parte de tu biografía artística, que eres del cantón Chone. ¿Radicas actualmente en Chone?
Actualmente no, estoy en la ciudad de Manta, que, bueno, pertenece también a la provincia de Manabí. Sí, pero yo huelo a chones. Yo siento. Claro, siento el olor de chones, siento la fragancia del río, y de verdad lo digo así de corazón: el olor del río Jama, el olor de los camarones del río, del guasmo, de todas esas plantas que hay en los ríos. El olor de la arena, eso es algo que está aquí en mi sangre, en mis venas, en mi ser. Eso es lo bonito, cuando uno se siente orgulloso de dónde viene, de esas raíces autóctonas, de ese legado que nos han dejado también nuestros familiares del ayer, pues que muchos pues ya han partido y sin embargo pues se quedan penetrados en nuestra piel, en nuestro corazón, en nuestra alma, de decir somos manabitas y somos pues independientemente del cantón al cual pertenece, pues en este caso Chone. Un cantón pues que donde es lo más conocido como la capital de los nombres raros y donde dicen que están las mujeres más bellas de Manabí. Por supuesto. Me encanta esa naturalidad, Lorgia, con la que estamos pues empezando este conversatorio. Y bueno, ¿desde cuándo tienes esa espinita, digamos, del arte? ¿Cuándo lo descubriste? ¿A qué edad? Bueno, yo conscientemente recuerdo que cantaba desde los 3 años en los eventos que se celebran hasta ahora aquí en Manabí, los eventos de los tiempos de Navidad, ¿Ya? ¿ya? Sobre todo en los tiempos de Navidad, o sea, la niña Lorgia va a cantar sus amor finos, la niña Lorgia va a cantar sus chigualos, por favor, déjela cantar. Cuando ya comenzaba a cantar, nadie más podía cantar, o sea, O sea, entonces que llevas eso desde tu niñez, digamos, no es de la adolescencia, sino desde tu niñez, desde la niña. porque tus padres, me imagino, pues que asistían a estos eventos que hacían siempre, pues, en la provincia, ¿no? Claro, mis abuelos, mis tatar, yo tengo el agrado de conocer, la felicidad de conocer a mis bisabuelos, a mis abuelos que compartían, eran vecinos, los familiares míos, o sea, de mis padres y de mis madres, eran vecinos. Entonces tenían como, digamos, esa oportunidad de compartir muy de cerca, cada vez que había los eventos en convento, en Chone, en San Jacinto, los bailes, todo eso con guitarra, todo ese tipo de eventos, ¿no? Y en Navidad, o sea, Navidad era una cosa asombrosa, maravillosa, asombrosa de lindo, ¿no? Sí. Compartíamos de verdad bellezas que yo los tengo guardado en mi mente y en mi corazón. Ya cuando tenía ya conocimiento de leer, de escribir, comencé a escribir los chigualos. Ya comencé a Anda, escribir mira, qué bien. ¿Y te acuerdas de alguno para que nos deleite con esa parte de nuestra cultura manabita de los chigualos? claro. Niñito bonito, a ver, ¿quién? Niñito bonito, ¿quién es su mamá? La Virgen María que en el cielo está. Qué Será bonito. como ¿Quién los no, más quién no recuerda? tradicionales. Claro, lo más tradicional, sobre todo pues cuando el niño Dios lo escondían, ¿no? Lo escondían eran en las ramas de los árboles, tengo entendido que lo que hacían, porque en casa también hacían los chigualos, y quien encontraba al niño era quien se convertía en prioste. ¿Es así o no era así? Si Así me es, sacas todas por esas favor tradiciones, de... sí, así, esas tradiciones hermosas y que no lo había, no se podía colocar en el altar hasta que ya fueran las 12 del día 25. Del día 25. Sí, esas son Sí. son parte. Una abuelita lo vestía cada año diferente. Por ejemplo, mis abuelitas, ambas. Ella Sí. tenía una delicadeza para vestir al niño Dios con un traje lindo que brille, que se vea así elegante, y el altar era de bejuco, era de palma africana, era hacer todo, todo natural, todo artesanal. Qué Las bonito, qué bonito. flores las hacían mis tías, mis abuelitas, ellas las hacían de diferentes papel crepé, de diferentes materiales.
Y allí era tú también, pues, donde me imagino deleitabas con tu voz a todos los invitados que asistían. Claro, sí, desde pequeña, pero también mis tías cantaban, por ejemplo, la mamá y mi mami cantaba también, la familia en sí, todos, pero a mí me dejaban que cante hasta que quiera, porque era la consentida. Qué bonito. Además, hoy día vamos a estar también deleitándonos con tu voz, porque Lorgia, pues, tiene también temas inéditos. Ya vamos a hablar un poquito también sobre eso, Lorgia. Toda tu niñez y adolescencia la viviste en Chone. Sí, la niñez y la adolescencia, sí. Hay una parte que pasé también en San Jacinto del Búa, ya, por cuando mis padres fueron a una finca, entonces también en la etapa también de parte de niñez y adolescencia, también pasé en San Jacinto del Búa, que pertenece está entre Manabí y Santo Domingo. Y luego vuelvo otra vez a Cabanabí, a Manta, cuando tenía 18 años. O sea, continúo en mi tierra. Pues sí, siempre la tierra lo que jala. Cuando ya comienzas un poco a cantar, ¿no? Porque también tengo entendido, según lo que estaba leyendo, también haces teatro, también haces otra clase de arte, ¿no? Cuando ya empiezas tú ya realmente con el canto, ¿qué edad tenías? Bueno, ya era una persona de una edad adulta. Ya tenía mis tres hijos cuando comencé a cantar así en los escenarios, digamos así, ¿no? Sí. Cantaba en la escuela, en el colegio, en reuniones familiares, pero cuando ya comencé a cantar en los escenarios, así ya a participar, digamos, en concursos, festivales, ya tenía mis tres hijos. O sea que el ser madre como que te empujó un poquito a descubrir también esa otra parte que a lo mejor la tenías un poco dormida, la habías dejado a lo mejor en descanso porque desde niña dices que cantabas. Podría ser, es que también fueron circunstancias porque vivíamos en el campo, pues entonces Sí. estábamos más en la parte también de la selva, del campo, de no salíamos. Ya, exactamente. Eso pues también muchas veces van truncando los sueños que las personas pues a lo mejor en esos momentos a lo mejor le cantabas a tus niños cuando eran pequeños o cuando estabas haciendo también los quehaceres de casa, ¿no? Que es donde A mis también uno... hermanos, Sí. a Qué mis bien, hermanos. Lorgia. Luego también haces teatro. ¿Cómo descubres esa parte de teatro? Bueno, es que soy del pensamiento que las oportunidades se dan y uno dice, ah, yo sí quiero y yo sí puedo. Entonces, sí, me gustó también siempre el teatro y es en el año 2010 cuando participé por primera vez de una obra teatral en Manta. Fui la protagonista de la obra Las Flores de Invierno. Y fui participando de una y otra manera, perdona. Sí. Bueno, esto es lo que pasa en vivo. Son programas en Sí. directo que hacemos. Adelante. Fui participando en varias, digamos, oportunidades que tuve. Vi, por ejemplo, vi en internet que había una oportunidad de participar también para la obra El Principito. El licenciado Edgar Herrera, que es un actor venezolano, estaba invitando para quienes deseaban ser parte de la obra. Entonces yo dije, yo. Y me hizo un casting y me dijo, ya, quédate como la mujer de negocio. Entonces fui participando de esa manera y así en otras obras. Eso fue en Manta, donde estás radicada ahora. Claro, sí. Ah, pues bien. Sin más. En lo que tiene que ver con el arte, entre cantar y actuar, ¿qué te gusta más? ¿Qué te llena más? Puedo decir que es una combinación equilibrada, porque cuando estoy cantando, estoy actuando. Y cuando también estoy actuando, estoy cantando. O sea, porque muchas veces me ha tocado que hacer, por ejemplo, el caso del el musical Principito, me tocó también Sí. cantar de la obra. Entonces, es como un equilibrio entre las dos. Pero en sí, el arte que yo tengo desde muy pequeña es la música.
Es el Bueno, caso. pues como estamos aquí también pues hablando de música, así que vamos en estos 15 minutos que ya llevamos de programa, vamos pues con el primer tema que nos vas a deleitar, Lorgia, y creo que todo el público que nos están viendo al otro lado de esta pantalla también están deseosos de escucharte, de conocer ese talento manabita, porque Manabí tiene mucho derroche, y no solamente Manabí, es el Ecuador entero, en varias provincias, y también este programa pues no solamente es para ecuatorianos, también aquí ha habido un desfile de Colombia, de República Dominicana, de artistas que han sobresalido también dentro de sus países y que también pues lo hemos tenido como invitado. Así que mientras tú vas preparando, por favor, la pista, quiero dar un agradecimiento a todas las personas que se están conectando, a todas las personas que nos están dejando sus mensajes. Como dije al principio de este programa, sus mensajes están siendo reflejados aquí abajo en pantalla. Pero nos emocionamos el hecho de que en esta segunda temporada como que estamos volviendo con más fuerza y el público pues han estado ansioso de que Montuvia de Manabí volviera nuevamente con su programación, con programas que tienen su contenido propio. Aquí no estamos con el copia y pega, aquí son contenidos originales, contenidos propios que tienen este canal y sobre todo pues la empatía que tenemos con todo el público, no solamente con Manavita, sino que a nivel de todo el mundo, por eso este es un canal internacional. ¿Me avisas, Gloria, cuando estés ya preparada para poderte ya? ¿Ya? Bueno, No sé. preséntate tú misma. Esto es lo que pasa Algo en vivo. que me toca que sigo aprendiendo es el manejo de la tecnología. Bueno, eso poco a poco lo vamos ya. Yo creo que teniendo la manera más rápida de poder llevarlo a la mano lo que es la tecnología. Esta canción es Lo Nuestro, a mi lindo Ecuador. Las Acompáñame, por palmitas, a ver si palmita. nos acompañan. Y que viva el Ecuador. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriana soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y que hará regresar al fin a mi lindo Ecuador. Y así es, mi linda gente, para todos ustedes, desde Manta, les saluda Lorgia la Gaviota Manavita. Que viva el Ecuador y que vivan todos. Un amor hoy yo quiero cantar, señor, a mi lindo Ecuador. Un amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriana soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y que hará regresar al fin a mi lindo Ecuador, a mi lindo Ecuador, a mi lindo Ecuador, a mi lindo Ecuador. Gracias.
Bravo, bravo. Están viendo aquí a través de Montuvia de Manabí a Lorgia Zambrano. Están también aplaudiendo desde sus hogares, desde Muchas donde quiera que se gracias. encuentren. Hermosa voz, dicen por aquí, buena, buena voz. Así que aquí presentamos artistas de lujo. Así que las personas que quieran ser parte de esta programación solo se tienen que poner en contacto conmigo y estarán en el lugar que está en este momento, Lorgia. Todas las personas serán bienvenidas porque de esto se trata. Hay artistas que no son conocidos, pero sin embargo tienen un talento maravilloso y yo creo que estos canales que en la actualidad existen, debemos de dar esas oportunidades para todas las personas que se conozcan y que traspasen fronteras. Hay veces que no tienen esa oportunidad de viajar, pero a través de estos canales virtuales podemos llegar a varios países. Porque de eso se trata, de dar a conocer lo nuestro. Así que, Lorgia, vuelvo nuevamente a darte las gracias, porque hoy día estás siendo parte de Montuvia de Manabí y sobre todo, pues, con eso que también te identifica a ti como una Montuvia manabita. Así es, Montuvia, Montuvia, porque por ejemplo a veces a mí me dicen, oye, ¿por qué dice esas palabras? Borbollando, ¿no? Pues imagínense, pero es borbollando, el agua está borbollando. Y Cuando está bueno, hirviendo. sí, o sea, ya es parte de lo nuestro. Exactamente, es parte de lo nuestro. Lorgia, hablemos de tus temas inéditos. Eres compositora también, al ser compositora eres poeta, porque siempre pues la poesía para que exista una canción, antes debe de ser una poesía. Para cuando ya se le pone música, pues ya se transforma en una canción. ¿Cómo nace el hecho de que también escribes? Bueno, nace de, yo creo que, o sea, como creyente en Dios, creo que Dios da esa inspiración, ¿no? Creo que viene de su gracia, viene de Él, o sea, entonces, siempre cuando escribo, escribo pensando en la esencia de cosas de la vida, de las personas, y de lo que pueda conectar con el corazón, ¿no? Desde lo que siento hacia los demás. Entonces, eso te puedo decir. ¿Cuál es el primer tema? Porque sé que me parece que están grabados también, el que decidiste decir, voy este tema a que se grabe, lo voy a escribir, pero para hacerle una canción y que se grabe. Y además, ¿quién le pone la música? ¿Quién hizo la partitura? Ah, ya verás. En el año 2014 me llegó una invitación para cantar, para participar de un evento, Cantar es orar dos veces. Entonces, el evento estaba próximo a presentarse, faltaban 3 días. Entonces dije, claro, sí puedo. Todavía faltan 3 días. Me dice, sí, puedes enviar la canción. Entonces, en ese momento me relajé, me tranquilicé, no me preocupé y estaba mi nieta pequeña, recién nacida, entonces comencé a cantarle a ella y en ese canto a ella salió la letra. O sea que en 3 días. No, en ese mismo día, porque En el tenía mismo 3 días día. para que ya estuviese la canción estuviera grabada y tenía que enviarla en un CD. ¿Y quién le Entonces, puso la música? la música le puso el doctor Luis Ronquillo, catedrático y músico él participa en Almas Negras. Sí. Entonces, a él lo elegí para que me ayudara y claro, él fue muy rápido para ayudarme en un solo día y envié la canción y participé. Y entonces, cuando participé, quedé finalista y lindo. Si nos puedes, por favor, cantar aunque sea una estrofa de ese tema. Con mucho gusto. El ángel le anuncia a María que lo ha enviado el Creador. ¿Quién le ha dicho el Señor está contigo? María acepta la voluntad de Dios. María, tú me amparas. Con tu virginal pureza,
María, yo te siento aquí en mi corazón. María, me acompañas siempre en mi caminar. María, tú eres madre de Jesús el Salvador. Bueno, se repite. Eres más, según lo que he estado escuchándote, eres más espiritual, ¿no? Para escribir, te llega más momento hacia la religión, ¿no? Podría ser. Podría ser. Háblame del segundo tema. Tienes tres temas inéditos. Háblame del segundo tema. ¿Cuál fue? Ah, ya. El otro tema, bueno, el otro tema realmente vino por una inspiración así como de, ¿qué hago? Estoy sin hacer nada. Entonces, o sea, honestamente dije, uno tiene que hacer el tiempo muerto, hacerlo productivo. Entonces dije, si no puedo salir a trabajar, estábamos en la bendita pandemia, entonces yo dije, algo tengo que hacer, Lorian, que eres buena, ponte a hacer algo. Entonces me di la respuesta a poderme escribir. O sea, realmente tengo varios temas escritos, pero de los que he grabado son esos tres. Entonces escribí la canción, estaba aquí en el patio de mi casa, debajo del árbol de mango, y me puse a escribirla. Entonces se la conté la letra a mi amigo Pato Urdánigo. Le digo, ¿qué te parece esta letra? Me dice, Lorgia, está linda. Me dice. Entonces dice, me parece muy bonita. Y dice, vamos a grabarla. Y yo digo, ya, está bien. Entonces, sí, él la grabó y él la interpreta. Muy linda la canción, como él la hace. Sí. Tiene un ritmo de un vals. Que por cierto, no sé, en esa parte estoy un poco. No muy empapada el tema del vals, que puede ser ecuatoriano o peruano, no sé. Peruano, es peruano. El Pero vals tiene un viene de ritmo. Perú. Pero tiene Sí. ese ritmo, ajá, un vals. ¿Te sabes algo o al no interpretarla tú a lo mejor no te la has aprendido? No, sí la sé. A ver, cántanos un pedacito también de ese tema. Madre mía, eres mi ángel, mi guardián. Hoy tus hijos te desean con el alma, por tu amor, por tu entrega en tu hogar, y en las noches de desvelo y de calma. Madre mía, de Dios cubierta estás, te protege con su unción y su piedad. Madre mía, de Dios cubierta estás. Te protege con su unción y su piedad. Perdona, madre mía, mis flaquezas. Y si no te he sabido valorar, Señor mío, te suplico en mi oración, mientras viva, cuidarla y amar. Señor mío, te suplico en mi oración. Mientras viva, cuidarla y amar. Hermosa, hermosa, sobre todo dedicada pues para ese ser que nos ha regalado la vida, un ser que es sublime, un ser que nos hace, sobre todo escuchándote, es como que uno vuelve a ser un niño y como que se siente regocijado ahí entre los brazos de la madre. Precioso, te felicito realmente, ese talento que tienes, eso es lo que se debe de dar a conocer y que no se quede escondido, ¿no? Que traspase, que las personas que no sabemos, que no conocemos de Lorgia Verania Zambrano, pues hoy día tenemos esta oportunidad aquí en Montería de Manabí. Verania, ¿cuál es el nombre? Verania, Verania, típico de Manabí. ¿De quién fue la idea? ¿De tu padre, de tu madre, del nombre de Verania? Ay, hermano, eso es una historia que si te la digo, o sea, esto es un cuaje de risa. A ver, mis nombres, a ver, yo nací, como tú dijiste, ¿no? El 26 de mayo, entonces antes le colocaban los nombres según el calendario, ¿no? Sí. Entonces, dice, a ver, San Felipe. Dice, vamos a decir, entonces mis padres dicen que vamos a escribir la niña Lorgia, no, la niña como el nombre Felipa.
Entonces, mi papi tiene la idea de Felipa. Entonces dice, ¿qué nombre puede encajar en Felipa? Solapa. Ya. Entonces, con ese nombre estaban ahí un tiempo, decía, con el momento de, ya me fueron a inscribir. Entonces mi abuelita, la mamá misma me dice, no, por favor, ese nombre no. Ella se va a llamar Lorgia Verania. Así que gracias a mi abuelita Rosa ya llevo ese nombre. Te cambiaron el otro que hubiera estado allí diciendo para qué me lo pusieron. Eso es lo típico de nuestra tierra. Sí, me hubiese tocado que aceptar, pero el primero citado como pasable, pero el segundo como que ya. Bueno, hablemos del tercer tema, Lorgia, que tienes grabado. ¿Está en tu voz o también lo canta Patricio o otra persona? Ah, no, ese sí, estoy como solista. Esa canción, Cosecha Dorada, es una ¿Ya? cumbia. Ah, mira, o sea que el género cambia, ¿no? Entre el vals, entre la cumbia, entre lo Claro. espiritual, pues. En la variedad está el gusto. Ahí Así sí. es. Hay que ser versátil también en la música. Claro, Cosecha verás, esta dorada. canción. ¿A qué se debe cosecha dorada? ¿La cosecha del maíz, del arroz o en general? Sí, en general. Lo que pasa es que Cosecha Dorada, o sea, así se llama una cooperativa agrícola Ah, que ya. está dentro del área de Santo Domingo, tienen algunas fincas. Ajá. Entonces, ellos son agricultores productores que tienen ya Sí. ellos. Sus productos están incluso en Alemania, están en Ucrania, están en algunos lugares internacionales. Ellos son internacionales con sus productos. Entonces, dentro de este grupo de personas está un tío que es hermano de mi mami, al cual yo lo aprecio y lo quiero mucho como un padre. Entonces, Sí. quise escribir también esa canción por él y por todos. O sea, Bien. destacando el valor de lo que es. La siembra, ¿ya? Ajá. El valor del campo, el valor de lo que gracias a estas personas que cultivan la tierra, que muy poco a veces lo valoramos, entonces gracias a ellos comemos, ¿ya? Entonces por eso también escribí esta canción, por el valor a la tierra, la cosecha, lo que hay que cultivar, ¿ya? Tenemos a veces un pedazo de tierra y no hacemos nada con ello. Entonces, por eso es la canción. A ver, deleítanos con ese tema. Comadre, usted hoy día con esta improvisación, o sea, ya, ok. A ver, sí me acuerdo. Qué hermoso es saber vivir, qué bello es poder servir. Aquí está cosecha dorada. Llegó, qué gran bendición, del campo a tu casa y a tu corredor, gente valiosa que siembra y cosecha y te brinda lo mejor. Gente valiosa que siembra y cosecha y te brinda lo mejor. Precioso, precioso. Bueno, ahora sí, nos tienes preparado ahí la siguiente pista. Bueno, sí, Ya para escucharte bueno, completa la canción. sí, claro, voy a interpretar uno de los nuestros. Perfecto. Uno de los nuestros, imagino que es un pasillo, ¿no? Sí, un pasillo. Espero que a veces en internet, no, vamos a mirar. Bueno, pues hoy día tenemos como invitada a Lorgia Verania Zambrano, una manabita del cantón Chone que ahora radica en el puerto de Manta, también cantón de Manabí, y que la estamos conociendo ese arte que bien hace teatro y bueno, se dedica pues a también escribe y también que queremos después que cante, pues que nos hable un poquito también sobre
sobre esa gestoría cultural que también realiza y de esta manera pues la conocemos un poquito más también como qué es lo que a lo que se dedica en el día a día también Lorgia Zambrano. ¿Me avisas cuando ya estés preparada? ¿Ya? Perfecto. Sí. Este es el pasillo Amor Dolor. ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo en partes terrenal y en parte santo. Lo que yo sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. Y que viva Manaví, vive el Ecuador, que vivan todos. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, está lejos de ti, está conmigo. Está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, está lejos de mí, está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas. Aquí va nuestra música ecuatoriana. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, está lejos de mí, está conmigo. Está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, está lejos de mí, está conmigo. Está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas. Bravo, qué hermoso escuchar el pentagrama musical en la voz de Lorgia Zambrano. Eso es lo nuestro, eso también es lo que identifica a nuestro país Ecuador. Lo que también muchas veces identificamos también a nuestro piano, sobre todo con ese pasillo que también siempre lo tenemos como un himno para nosotros, como es el pasillo Manabí. Ni siquiera el himno Manabí lo sabemos. Estaba buscando, pero se me mezcló. Se mezcló, no pasa nada, lo podemos cantar a capela también ya mismo. Por supuesto. Porque esto es lo bueno con nuestra querida Lorgia, que a capela también da su voz para que vean que nada, que todo aquí es en directo y todo es real, hasta las voces. Las personas pues están deleitándose con esta invitada que tenemos hoy día, como es Lorgia Verania Zambrano del Cantón Chone de la provincia de Manabí, ecuatoriana, orgullo ecuatoriano. Eso, modelando. Háblanos un poquito, Lorgia, sobre, también eres gestora cultural, sobre lo que ustedes hacen, sobre en qué está enfocado un poco lo que ustedes realizan, que sé que también lo haces con una amiga también, que es Maribel Zambrano,
También ya la hemos tenido también en Motovía de Manabí en años anteriores dentro de la programación. Háblanos un poco sobre eso, Lorgia, para también conocer esa otra parte de Lorgia Zambrano, no solamente a la cantante. Bueno, en la parte de la gestión cultural, en algún momento voy a contarte en diferentes fases. Cuando José Lor Muñoz, el compadre José Lor Muñoz, me Sí. dice: Lorgia, yo necesito que usted actúe de este guión de la obra Mascotera. Entonces yo le dije: perdón, ¿cómo es eso? Entonces me dice: claro, es en serio. Él presentó el proyecto, fue un proyecto que tuvo acogida dentro del Ministerio de Cultura, estuvo seleccionado entre los 200 proyectos, luego este proyecto gana, queda seleccionado. Entonces, lo que falta es la ejecución de la Mascotera. Pero nosotros estuvimos en la ciudad de Esmeralda haciendo nuestra presentación del mismo, o sea, se me olvida el término, cuando uno va, como cuando se va a graduar y así, algo así, no me olvida la palabra esta, pero hicimos la presentación del tema, y tuvo esa acogida, tuvimos un gran porcentaje de aceptación del ministerio del 66%. Entonces, en esa parte ese ciclo está abierto. Luego, la licenciada Maribel Zambrano, pues ella hace parte de sus proyectos de la identidad manabita, y eso me ha hecho muy feliz y me sigue encantando el poderla, ella también, ser parte de sus proyectos, como voluntaria dentro de la, también de sus proyectos de, dentro de lo que es ella como gestora cultural. Ya, entonces yo participo dentro de su programa de identidad manabita. Claro. Siempre cuando hay un programa. La identidad manabita solamente lo llevan hacia otras provincias o solamente lo tienen dentro de la provincia de Manabí. No, por ejemplo, este año estábamos conversando acerca de ir a Galápagos, pero no sé, en eso hemos quedado, todavía no se ha podido llevar a cabo. Pero sí, la identidad manabita. A nivel de todos los pueblos y nacionalidades, con sus costumbres, ella tiene un programa inclusive que lo ha presentado virtualmente, lo hizo también presencialmente. Vinieron a Manta, pues, nuestros hermanos de diferentes lugares, diferentes culturas, a presentar también, pues, todas sus costumbres. Todo eso lindo ha sido maravilloso. Entonces yo también he sido parte del programa de la licenciada Maribel como voluntaria dentro de la identidad manabí. Bueno, sí, hemos tenido también, me siento, digamos, en este caso, privilegiada también de haber participado dentro de su programación, un programa maravilloso que tiene, sobre todo, pues, que hace conocer la identidad de nuestra provincia, a través de su canal virtual, porque no solamente llega hacia la provincia en el sector fronteras, ¿no? He estado, pues, como decía antes, participando y la verdad que es un programa que ayuda muchísimo para personas que no tenemos el conocimiento sobre nuestras raíces, costumbres y esos programas son los que deben de prevalecer dentro de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Dentro de estos programas culturales que se dan para que las personas que hay veces no saben de cuál es la razón. Parece que estamos teniendo un poquito de inconveniente con el internet, que se nos corta a veces, se nos queda ahí paralizado, pero bueno, esto es lo que pasa en los directos, así que sepan disculpar, yo creo que Claro. las cosas. En lo que a mí respecta, por ejemplo, he estado participando con las costumbres, por ejemplo, programas en Manavita Radio, en lo que es nuestras costumbres manavitas, cómo eran antes nuestras abuelitas, cómo nos cuidaban la salud desde prenatales, todo ese cuidado en la alimentación, ¿no? Todo, el orar, el hacer silencio, toda esa parte he dado a conocer.
¿Ya? Ya. También lo que es algunas costumbres manabitas, como es también en cuanto a la alimentación. Por ejemplo, la licenciada Maribel dice: Loria, prepárese los plátanos azotados para las bolas de maní. Entonces, todo eso lo hicimos, lo llevamos a presentar en aquella ocasión cuando se dio el programa presencial. Porque eso del plátano azotado, las personas dicen, ¿cómo es eso del plátano azotado? Pero ese plátano azotado, una bola de maní con ese plátano, o sea, eso no es lo mismo que sancochado, ni frito, ¿no? Ni usado, ni asado, ni nada. O sea, el plátano azotado, es otra cosa, es otra calidad. Eso es nuestro, digamos. Entonces, una de las cosas que me corrigió un gestor cultural y que le agradezco mucho en una de las ponencias fue que yo sabía decir verde, el verde, el verde. Dice, a ver, Es verde, el verde. plátano. Entonces por eso ahora ya me cuido de no decir verde, plátano. Claro, exactamente. Porque hay palabras que deben de ser bien pronunciadas, sobre todo para no perder lo Así es. nuestro, ¿no? Para traspasar personas que. Porque el verde, claro, uno dice el verde porque el color es verde de la cáscara del plátano, pero en sí es el plátano lo que realmente es el nombre que viene autóctono, ¿no? De esta El uso planta. de las ollas de barro, yo cocino ollas de barro, uso cucharas de mate, o sea, algunas cosas conservo de mis ancestros, esas tradiciones y costumbres. Yo sé que las mejores ollas son las que son pues de acero inoxidable, eso lo entiendo, lo sé que por salud se usa. Sin embargo, o sea, yo les digo que yo hago una sopa de haba. Yo hago un estofado de carne y está 2 días sin refrigeración y no se daña. Les digo que es un Está milagro. allí la mano manavita. Sí, no se daña, son misterios, son milagros. Por eso nomás yo digo, y es verdad, es verdad. Los que me escuchan Lorgia, que lo contrario. sí. Dentro de lo que estaba leyendo de tu reseña artística, en el año 2000, si no mal recuerdo, en el año 2000, estuviste en un concurso de música nacional y fuiste la ganadora. ¿Cómo fue para ti esa intervención y sobre todo, pues, llevarte el premio? Bueno, eso antes estaba conversando acerca de ello, o sea, porque, como te digo, mira, yo no creo en la suerte, yo creo en las oportunidades. A mí me dijeron 3 días antes de ese evento y yo decidí. Ah, era del tema que, o sea, Sí. es que como se me vino ahora a la mente porque había leído algo sobre un premio de música nacional, pensé que era este otro Ah, no, concurso ya. El premio de música, el premio, o sea, a nivel nacional fue la canción, Ah, la canción de ya. Manabí. Pero el premio con música nacional fue aquí en Manta, así con música nacional, o sea, Okay. en la cobertura nacional fue Okay, ya lo entendí, ya el error fue mío, pensé que era, como se me vino ahora a la mente lo que había leído, digo, pues seguramente es otro concurso. ¿Cuáles son los proyectos que tienes a futuro? Ya, los proyectos a futuro es que pueda viajar a otros países, que pueda cantar el pasillo Manabí, pero así, con todo el pecho, con todo el alma, que yo pueda cantar también la tejedora Manabita, que yo pueda cantar los pasillos, que yo pueda no solo cantar sola, sino que con un coro de personas. Qué lindo sería que yo participe de un coro lírico con nuestra música. En otro lugar, en otro. Pero ya bueno, de aquí ya estamos participando, pero así presencialmente y abrazarnos como hermanos, eso es mi sueño. Bueno, seguramente, como dicen, los sueños de tanto desearlos, pues a la final se hacen realidad. Así que no debes de dejar de soñar, porque quién sabe un futuro cercano, no tan lejano, pues seguro que se te va a dar. Bueno, cántanos un poco el pasillo Manabí. Sabemos que no tienes la pena, no la conseguiste, pero bueno, aunque La sea, tengo, pues te deleito. la tengo, sino que tengo que buscarla en 300. Y se pone loca. Y se me cambia. Eso. Bueno. Mierda hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera.
donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus fuentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí. Son tus ríos los espejos de tus cármenes risueños que retratan halagüeños el espléndido turquí de tu cielo en esas tardes en que el sol es una pira mientras la brisa suspira y en tus frondas, Manabí, tierra hermosa de mis ansias, de mis goces y placeres, el pensil de las mujeres más hermosas que hay en ti, por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manabí. Por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manabí. Tierra bella, cual ninguna hospitalaria, para el alma solitaria, para el yermo corazón. Vivir lejos ya no puedo de tus mágicas riberas, Manabí de mis quimeras, Manabí de mi ilusión. Este es mi bello Manabí. Cuando cantas ese tema, yo creo que a muchos los cantantes, los artistas, los que se dedican al canto y cantan el pasillo Manabí, yo creo que es como que entran a otra dimensión y como que se transforman, ¿no? En el sentido de llevar a una provincia, de sentir ese orgullo de haber nacido en una tierra, en una campiña, donde también tenemos mar, tenemos ríos, montañas, cascadas, y tenemos, como decimos también, pues la campiña manabita, los montes, todo lo que conlleva a una bella provincia, ¿no? Elorgia, estamos ya casi llegando al final de nuestra programación. La verdad que me he sentido muy contenta de tenerte en esta segunda temporada. Eres la que inicia el programa de Arte y Cultura. Y esperamos que no sea la primera ni la última vez que en programas a futuro pues, te volvamos nuevamente a tener aquí. Quizás pues para de cultura de nuestra tierra, porque de Manabí hay muchísimo, muchísimos temas de qué hablar y para eso son estos programas, para tener también a los artistas y también pues hablar de las culturas de nuestras tierras. Así que, Lorgia, pues un agradecimiento infinito a nombre de todos quienes hacemos Montuvia de Manabí, un agradecimiento a nombre de las personas que nos han estado acompañando y que están detrás de esta pantalla, que seguro han estado, ¿no? Que quizás algunos no te conocen, pero sin embargo hoy día ya se quedan con el nombre y con el otro de Lorgia Zambrano. Ay, a ti, Vivianita, muchas gracias, comadre, por esta invitación, porque me hagas parte de este programa. Para mí, verdaderamente, eso me honra como persona, como manabita, el poder participar, el poder dar a conocer esto bello que es del arte. Así que bueno, estoy a la orden para compartir, para servir. Amo todo esto hermoso de la cultura. Entonces, qué linda oportunidad, qué lindo, de verdad, agradecida y un beso grande para ti y para toda la audiencia que está aquí, que si no se ha conectado hoy, pues luego cuando vea el programa, pues conozca de ti, conozca también de mí, conozca de nuestra cultura, de todo lo nuestro, Manaba Montubias.
Exactamente. Bueno, tenemos ahí un poquito de inconveniente con con el internet, que entre ratito como que se nos queda colgado, pero bueno, es lo que tenemos. También, pues, nuevamente reitero el agradecimiento, Lorgia, a nombre de Montuvia de Manabí, como siempre con nuestro eslogan, la que llega donde otros, directo al corazón de ustedes, que es donde siempre hemos querido quedarnos. Y hoy día, Lorgia, se ha quedado en el corazón de todos los televidentes que nos han estado acompañando. Este programa quedará aquí, no será borrado para las personas que quieran seguir entrando, pues se sigue visualizando aquí. Y también se está pasando en directo en YouTube. Así que las personas que a lo mejor lo están viendo en YouTube, pues muchísimas gracias también a todas, han conectado a través de este canal y también agradecer a todas las personas que nos han dejado todos sus mensajes y como ves, fueron reflejados aquí abajo en pantalla. Y de esta manera, pues, nos sentimos cerca y hacemos que los televidentes también sean parte de nuestra programación e invitarles también a las personas que quieran ser parte de Arte y Cultura, que serán bienvenidos. Pónganse en contacto con Viviana Zambrano y yo estaré gustosa para agendarlos. Un abrazo grande para todos ustedes y nos estamos Abrazo viendo pues manada, en... abrazo así fuerte, quiebra costillas, abrazos apretados desde Manta para todos y para ti. Un abrazo y un Un beso. abrazo también y un beso para todos los televidentes. Nos estamos viendo en el próximo programa. Chao.